Encontramos con el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Maynas, el economista Juan Carlos García Vimbera. Economista, se está cada vez teniendo mayor información acerca de estas planillas infladas en la municipalidad. Sí, nosotros es un proceso que empezamos hace meses y hay dos casos. Planillas infladas, o sea, para trabajadores que han recibido un incremento indebido, y además se ha detectado ya planillas fantasma de trabajadores que no están aquí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son estos trabajadores fantasmas? En promedio, algo de 71 trabajadores fantasmas. Ajá. Y un primer caso de los trabajadores que se les ha incrementado, un primer lote ha sido 31, pero teníamos una lista de 100, pero vamos a investigar a todos. Uh-huh. Entonces, es algo porque hay más indicio que más, a cuántos más han recibido ese beneficio indebido, y se está investigando. Hay una comisión, uh-huh, que hemos formado. A pedido del alcalde, a sus instancias, hemos formado una comisión para investigar todos esos hechos ocurridos en la gestión que lamentablemente están quitando recursos a la municipalidad que tanta falta nos hace. Ahora, ¿estos trabajadores fantasmas es gente que nunca ha trabajado o son trabajadores que han fallecido de repente pero continúan, digamos, cobrando su sueldo, entre comillas? Había algunos casos de fallecidos, había otros casos que nunca han trabajado, o sea, es variopinta la situación, de unos casos sí, otros casos de un tipo y de otro tipo. Entonces, todo eso estamos investigando para tener bastante certeza y hacer las denuncias a la instancia correspondiente, que es la Fiscalía Anticorrupción. ¿Desde qué año están investigando? Tenemos evidencia que hay desde el 2019 algunos casos, seguimos investigando hasta más atrás que hay. Entonces, es todo un acervo documentario que hay que revisar para tener mayores certezas objetivas de cuándo se han dado esos incrementos y de cuándo están los trabajadores saltados. El jefe de planilla, entendemos que ha renunciado al haber solicitado de repente que lo cambien, ha renunciado. ¿Va a pesar sobre él alguna denuncia? Claro, es parte, él, como responsable de planillas, él debe decir muchas cosas, el por qué, cómo ha sido su gestión, su control de la planilla, porque un jefe tiene la responsabilidad de controlar las planillas y él estaba en el cargo para eso. Entonces, cuando en un momento determinado se lo va a llamar, es a decir que realice sus descargos respectivos y se van a iniciar las investigaciones. Hay nombres de algunos dirigentes que también aparecen ahí y que pues nunca han trabajado. Bueno, hay nombres, personas, todavía están en toda investigación, son 71 personas de no que fantasmas, más una lista de 31 trabajadores, que sí hay relación, bueno, algunos dirigentes, algunos no los conozco bien su cargo en el pasado, pero todo está documentado, todo está debidamente con documentos probatorios, han sido notificados con el debido proceso, con cartas desde las oficina legal, ellos han respondido con su asesor legal, con su abogado, y también se le ha dado la respuesta pertinente a nuestra asesoría legal. Ahora, el señor Liam, el ex planillero, entendemos que ya no está trabajando acá, pero está trabajando en otra institución. ¿Cuándo se va a, digamos, formalizar la denuncia? Ya estamos en todos estos actos, queremos llevar un documento contundente a la fiscalía para hacerlo solo que, bueno, un poco la información salió filtrada, pero es algo que nosotros hemos estado trabajando meses, y lo que no queremos es que sea una especie de cacería de brujas, acusaciones sin sentido, sin lógica, sino con documentos firmes de que eso ha sucedido, por eso, y respetando el debido proceso, hay que respetar el debido proceso y lo hemos hecho. Nos lleva un poquito más de tiempo, pero sí es contundente lo que tenemos. Y firmes en nuestro paso a paso, pero firmes en... Pero de eso demuestra que hubo pérdidas de la institución económicamente, y sería más o menos, ¿de cuánto sería? Las pérdidas estimadas en este primer momento es algo de, en junio, se ha dejado de pagar 120 mil soles, que en el año es 1.400.000, en 4 años de gestión son cerca de 6 millones, son como 10 compactadoras que se ha dejado de comprar, digamos, para prestar el servicio público, menos carros patrulleros, menos serenazgo, menos recursos para parchar la ciudad. Entonces, cantidad de dinero que ha ido manos ahora de otras de otra gente, funcionarios, malos funcionarios que han ocasionado todo eso. Economista, ¿van a hacer lo que se conoce como el vómito negro? Claro, se va a hacer devolver, por eso estamos determinando en qué fecha se dio. Ahí hay la ley de procedimientos administrativos, pero también estamos dando un enfoque que no es por procedimiento administrativo, porque es para un administrador externo. En este caso son trabajadores que no les rigen los principios de administración, sino
los principios internos, las normas internas que tiene el servidor público para cumplir sus funciones, reglamento, ROF y todos los sentidos, ley de presupuesto, que se han tergiversado. Entonces, estamos dándole ese enfoque para poder hacer que devuelvan todo lo indebidamente percibido. Los titulares de pliego vendrían a ser los alcaldes. O sea, ¿quiere decir Pancho también, Adela, estaría implicado en todo ello? Eso lo determinará ya la Fiscalía Anticorrupción, que es donde vamos a hacer la denuncia, y son los especializados en esto. Nosotros ya hemos encontrado esto y vamos a hacer la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, y ellas determinarán ya el nivel de responsabilidad de cada uno de los funcionarios. Entonces, nosotros respetamos el debido proceso y las instancias. A nosotros nos toca hacer todo el acto administrativo y lo estamos haciendo. Hacemos la denuncia y la Fiscalía Anticorrupción tomará las declaraciones de todos los involucrados que han habido en esa época para saber y determinar con mayor precisión quiénes han sido los directamente responsables y que se beneficiaron de esos cobros. ¿En cuánto tiempo conoceríamos todo ese informe? Este mes. Solo ha sido todo un proceso que nosotros hemos estado trabajando, y era la meta. Ha salido un poco antes la información, pero este mes de agosto era para hacer la primera denuncia. Sin embargo, nosotros seguimos investigando. Son más de 1.400 trabajadores y queremos seguir investigando al respecto para dar una limpieza total al área de personal que, por lo que estamos viendo, ha estado bastante sobrecargada y con malos elementos que han distorsionado toda la gestión pública. Y estas personas, creo que ya lo conversamos, ¿van a tener un procedimiento administrativo y van a ser despedidos de la municipalidad? Sí, con el debido proceso. Uh-huh. Entonces van a ser, y por eso nosotros iniciamos primero, hemos detectado, luego hemos enviado cartas. Han hecho su descargo, se ha leído su descargo, el asesor legal ha tomado en cuenta el descargo y en función de eso ya se ordenó el descuento. Luego estamos investigando hasta qué monto ha sido un mal incremento indebido para que luego notificarlos para que devuelvan. ¿Cuántos son los que están devolviendo ahorita ya? Todavía ninguno, todavía aún ha sido el descuento el mes pasado. Ajá. Ahora están los procesos, ya no se les pagó, este mes de julio no se les ha pagado ese incremento indebido. Entonces aquí ahora viene a determinar la cuantía, cuánto sería, porque no todos en 2019, otros 2021 y otros pueden ser más atrás. ¿Qué motivo cree que habría ese incremento indebido? Lo que se escucha, y eso ya, porque se escuchan los rumores, porque eso ya la fiscal determinará. Aparentemente, un grupo privilegiado que aparece, que algunos funcionarios, esos funcionarios les cobraban para hacerles ese incremento fuera de la norma. Aparentemente, es como una hipótesis, yo no lo tengo demostrado porque no me consta, se escucha eso, y el Poder Judicial es el que determinará. ¿De su sueldo cuánto se ha incrementado? Por decir, en porcentaje, 10% más, 20%, 50%. Nosotros vemos en montos, hay 200, 300, 400, varía. Entonces, si ellos ganaban como 1.000, si es 200, un 20%, si es 400, 40%. No es uniforme, cada caso tiene sus particularidades. Excelente. ¿Y con los dirigentes de esos años ha conversado si sabían esta información? Los dirigentes nos pasaron hace meses una denuncia sobre incremento indebido, donde hay funcionarios que están en judicializado el proceso, están en el Poder Judicial resolviendo. O sea, a partir de esa información que nos dieron dirigentes del sindicato actual, en base a eso comenzamos a establecer las estrategias para determinar cuántos más serían los responsables. Y además ya existían ciertos indicios de ciertas planillas fantasma. Entonces ahondamos las investigaciones y determinamos que además existían trabajadores fantasmas. Uh-huh. Y se hizo la investigación en ambas líneas, detectar trabajadores fantasmas y detectar incrementos irregulares. Esto de los incrementos irregulares que se han dado, ya cuenta, por lo menos se ha podido observar, ¿a quiénes mayormente han sido beneficiados? ¿A los exfuncionarios o a trabajadores que están en planta? No, a trabajadores de planta de la 728, donde hemos investigado hasta el momento. Hasta ahorita la primera investigación ha sido a trabajadores de la 728 y a ellos. Y ellos, bueno, se comenta que es porque pagaban a ciertos funcionarios para que le den ese incremento. Eso está por demostrarse, por determinarse si eso ha sido. La 728 viene a ser mayormente personal que está en el campo. Claro, son personales obreros. Claro, el 728 es el régimen privado y aquí es para los personales obreros y para el serenado, que son mayormente ellos. Hay algunos trabajadores que por tiempo, por especialización, están trabajando en oficinas, pero mayormente son obreros, recolectores de basura, recogedores de limpieza pública y los del serenazgo, que son la mayoría. Gracias. Gracias a ustedes.